diario, los revolucionarios, a diario, los revolucionarios, a diario, los revolucionarios. Un artista cubano, de los buenos cubanos que viven en Cuba, dijo en una ocasión que su arte era como una lámpara que pendía sobre la sociedad y que una vez encendida dejaba entrever desde el tamiz personal su visión sobre la realidad que vivía todos los días, sobre las luces y las sombras, sobre los personajes, el escenario e incluso sobre el telón de fondo. A diario, los revolucionarios. A diario. Los revolucionarios, a diario, los revolucionarios. Viva Cuba es una muestra personal del artista santiaguero Alejandro Lescaille Resuelo, quien por estos días expone sus pinturas en la Galería Taller Larios. Se trata de una exposición que desde lenguajes y técnicas contemporáneas aborda temáticas sociopolíticas del ámbito nacional. Galería Ciudad le invita a adentrarse en las actuales estrategias que replantean actitudes sociales del artista como traductor, productor y constructor de los sentidos sociales. Partiendo del arte, dentro de la historia del arte hay muchas obras que se han denominado un tipo de arte político porque aluden a ciertas políticas de ciertos países en cierto momento. Pero más que un arte político, yo pienso que toda obra de arte refleja de cierto punto de vista la sociedad, aunque el tema como tal de la obra no sea ese. Cada obra tiene un trasfondo social porque en primer lugar el artista, cualquiera que sea, vive dentro de un país que tiene una historia, tiene una sociedad y es parte de ella, y siempre un punto de vista eso toca, puntos esenciales de tu vida. Y el artista en todo momento refleja lo que ve, lo que siente, y todo eso forma parte de la sociedad. Pero esencialmente sí existe, ha existido un arte político, aunque yo pienso que todo arte refleja de un punto de vista una política, una sociedad o una inquietud social, valga la redundancia, de cada creador. Vamos buscando otra manera de viajar a tiempo completo, a curarte, humanidad cada sí. No escoge al vuelo un idioma, un grano, un argumento, una sobriedad, una sola edad. Nosotros juntos somos el pueblo. Hágase en demasía nuestra voluntad, sin ser masividad dispersa, sin conocimiento de cuáles diferencias reconciliar. Su nombre la denomina Viva Cuba, tiene una propuesta más que política social, por lo menos me gusta denominarlo así, ya que como parte de la sociedad y de Cuba que soy, lo que trato y reflejo dentro de las obras es lo que veo y lo que veo en la cotidianidad dentro de mi país y lo que veo que piensan otras personas de esa sociedad. Básicamente es eso de lo que trato de hablar en esta exposición, de las problemáticas sociales que no debemos ocultarlas porque somos parte de ellas. Además, un reflejo que lo tienes ahí en el día a día, de que te despiertas hasta que te acuestas. Siempre está ahí al pie de la mano la sociedad, la forma de vida, cómo las personas viven, cuáles son las problemáticas tanto existenciales, pero sobre todo sociales que tienen dentro de Cuba, cuáles son las inquietudes sociales que tienen los jóvenes, en mi caso, y que no es una, que es una forma, pienso, de entre más trabajemos sobre toda esta problemática, es una forma de afianzar más los proyectos sociales de la revolución, dándonos cuenta de cuáles son las cosas que tenemos que cambiar o mejorar, y esencialmente esas son lo que trato de plasmar dentro de la obra, dentro de esta exposición. A diario, los revolucionarios. A diario, los revolucionarios. Tenemos que luchar por la promesa de ese día. A diario, los revolucionarios. Esta exposición consta de 11 obras, técnica mixta sobre lienzo. Esencialmente digo mixta porque trato de mezclar la pintura con la fotografía. Es un trabajo que vengo realizando desde el año antepasado en una exposición que hice en la Alianza Francesa, en Santiago de Cuba,
que se llamó Lo que llevo dentro, que empecé a experimentar con la mezcla esta de la fotografía dentro de la pintura, manipulándola, pero manipulando también la fotografía y enriqueciéndome de otras técnicas como el collage, es decir, no solo fotografía, sino otros tipos de materiales que trabajo dentro del lienzo. En las obras, conceptualmente lo que se puede ver eso, cómo yo veo y plasmo la realidad social cubana, cómo la veo que influye dentro de las personas. Y trabajo con una paleta, digamos, reducida entre grises y rojos y algunos tonos de dorado. Me interesa esa tonalidad porque sí logro una teatralidad que va con lo que conceptualmente propongo dentro de la exposición. Y una característica que pienso que es esencial es que las obras son un poco autorreferenciales, ya que en cada obra me tomo a mí mismo como actor dentro de cada cuadro, elaborando un discurso conceptual diferente, pero es algo simbólico que trabajo dentro de cada obra, que es la autorreferencialidad dentro de la propuesta. Tenemos que luchar por las promesas de ese día. ¿Hasta cuándo, vida mía? Baja, baja, sentido, baja, baja, baja. ¿Hasta cuándo? Voy luchando, no sé. Cuando enfrentamos el trabajo con Lescay, observamos que la obra de él se movía en una ambigüedad que va desde lo evidentemente directo, que encierra contradictoriamente una gran cantidad de discursos, ¿no? dentro de lo que él se plantea abordar, y lo aparentemente simbólico, que a la misma vez se convierte en una especie de denuncia, de golpe directo al espectador, y que en esas circunstancias se movía la obra. Por lo tanto, nosotros pretendimos hacer con la exposición una narración en la cual se sobrepusieran tres cursos concomitantes, ¿no? de la comunicación artística. El primero, fundamentalmente, pensamos que es el que va desde el texto, los textos como semántica, en su variabilidad, hasta llegar al símbolo propiamente dicho de la imagen, en el cual hay un transcurrir. Una evolución en ese sentido. En el segundo curso concomitante de la comunicación de la exposición hay una especie de superposición de varias generaciones, la generación de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 y por supuesto la generación que a él le toca. Y un tercer curso concomitante de la comunicación estaría en el sentido en que las obras dialogan directamente con el espectador como unidades individuales, sin epílogo aún, porque bueno, no es un tema que se puede cerrar ni por el espectador ni por el propio artista, en ese sentido trabajado. A diario, los revolucionarios, a diario, los revolucionarios, bueno, que todos los países unidos como hermanos, a diario. De vista como joven que vive en esta sociedad, pienso que para hacer un arte revolucionario lo primero es estar comprometido con la revolución, con la sociedad. Pero yo pienso que una realidad de hacer una obra que sea revolucionaria en el sentido social es plasmar la realidad de Cuba. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar en paz, todo el mundo quiere guarachar, todo el mundo quiere estar contento. Esa es la verdad. Perdonar, eso es más grande que toda la grandeza del mundo. Va, va, va.